Para conseguir 100 personas en una prisión de Roblox me he tardado muchas horas, así que por favor les pido un buen like. Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para el canal, chicos. El día de hoy nos encontramos en mi prisión y no, tenemos una pelea en la prisión, no puede ser. Pero bueno, el día de hoy estamos en un simulador de prisión. Antiguamente había hecho mi prisión, pero la verdad me quedó en la bancarrota al final mi prisión y terminó siendo una porquería. Pero el día de hoy tengo un objetivo: quiero tener una prisión bastante buena, bastante padre, gigante, y que pueda tener 100 prisioneros, ¿ok? 100 criminales adentro y que sea una prisión buena, porque esto es una porquería. O sea, prácticamente se pueden ir cuando quieran y está muy mal hecha mi prisión. Pero bueno, es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar de una prisión noob a una prisión pro. Así que vamos a ver con esto. Había visto que por aquí estaba esto de borrar todo. Y bueno, actualmente tenemos 15 prisioneros, pero mi dinero pueden ver que está en negativo. Y vamos a ver, vamos a darle aquí y nos vamos a deshacer de todo. Y no puede ser, no tenemos, no, todos están escapando. Se van a escapar, vean eso. Ok, tenemos que hacer una buena prisión. Y ok, bueno, me están dejando su basura. No, se están escapando, todos han escapado. Todos escaparon de la prisión, no puede ser. Ok, primero, antes que nada, vamos a darle aquí en manejar. Y bueno, ya no tengo nada. Vamos a ver, voy a despedir a todos los trabajadores. Perdónenme por dejarlos sin empleo, chicos. Así que bien, hemos quitado todo. La verdad, no tengo tanto dinero, solamente tengo 6,000, no es mucho. Así que vamos a hacer algo. Vamos a darle aquí en paredes y vamos a hacerlo de algo un poco económico. ¿Qué es lo más económico? Ok, lo más económico es pared. Va a ser algo triste, la verdad. O ponemos esta. No, es que con, si no se me van a escapar, eso es muy obvio. Pero es que no tengo tanto dinero. Sí, entonces primero vamos a hacer algo. Necesito aquí dónde traer mi carro. O sea, necesito dónde traer mi carro. Vamos a dejarlo así. Sí, yo creo que así. Bien, va a ser así de esta forma. Y acá vamos a dejarlo así. Bien, ahí está. Ok, vamos a dejarlo ahí. Y esto es para tener lo del carro. Bien, vamos a ver. Mira, si no me gusta eso, lo quito. Pero, ok, primero, tengo que traer el carro. Ay, no me hagas esto. No puede ser, está más grande de lo que creí el carro. Ok, vamos a quitar entonces estas de por aquí. Y primero que nada, el carro. Ok, vamos a ver, lo vamos a voltear. Ahí está. Ok, esto es para tener para nuestro vehículo. Muy bien, vamos a ver en la parte de aquí de construcción. Necesito unas cuantas paredes. Y necesitamos un portón. Ahí tenemos el portón. Ay, de hecho no lo he medido bien. Bueno, lo corrijo. Voy a colocar solamente unas cuantas ventanas. Vamos a colocar por aquí, porque en la parte de acá va a haber algunas celdas, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí vamos a poner algunas celdas. Listo. Y en todo lo demás vamos a colocar esta pared, ok, vamos a dejarlo así, listo, vamos a colocar esto por ahí, y aquí va a haber algunas esta va a ser mi celda principal. Bien, vamos a colocar en funcionar, aquí tenemos algunas camas, vamos a ver, esto son de camas, vamos a colocar una cama por acá, muy bien, vamos a colocar otra cama por ahí, y vamos a colocar, yo creo que otra cama aquí, otra cama acá, otra cama acá y otra cama aquí. Bien, con eso tenemos. Ahora vamos a darle aquí otras necesidades. Y vamos a darle en la parte de funcional. Necesitamos, a ver, miren, yo creo que les voy a hacer, les vamos a hacer un baño. O podríamos colocárselos aquí. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a colocarle ahí, ahí un baño. Y vamos a colocar por acá. Vamos a colocarle otro baño. Otro baño y unos cuantos lavamanos. Bien, ahí lo tenemos. Estos ya que se los conviden de esa forma. Vamos a colocar este baño por aquí y este baño por acá. Muy bien, esta va a ser nuestra celda principal por ahora, ¿de acuerdo? Algo que necesitan mucho hacer es ejercicio, porque si no enloquecen, si no hacen el ejercicio enloquecen. Entonces vamos a colocar por aquí unas cuantas corredoras. Y en esta parte vamos a colocar, vamos a voltearlo, esto de aquí para que hagan ejercicio. Bien, vamos a colocar una más. Y este de aquí se da con esto. Ok, ahí lo tenemos. También necesitan teléfono. Mira, ahí tenemos que ponerles unas. Vamos a poner aquí unas para que se sienten. Vamos a colocar esto de aquí para que se puedan sentar. Y también vamos a colocarles aquí una máquina de sodas. Y aquí unos cuantos. Vamos a colocar aquí por la parte de acá. Mira, aquí en esta parte vamos a colocar unos teléfonos. Vamos a colocar unos cuantos teléfonos. Ahí lo tenemos.
Y bien, ahora, la oficina va a estar en la parte de acá. Entonces, vamos a colocar... Mira, la cafetería, quiero una cafetería por acá. En la esquina va a estar la cafetería. Así que vamos a agarrar unos hornos. Vamos a agarrar estos hornos de por aquí. Vamos a poner un... Ahí lo tenemos, y otra por aquí. Y aquí va a ser su entrada a esta mega celda. Así que ahí tienen su puerta. Perfecto, para acá va a ser la parte de oficina. Vamos a ver qué tamaño tiene eso. Nos seguimos, a ver, déjenme, me pongo aquí. Me sigo durante este bloque. Y aquí vamos a colocar en la parte de aquí. Sí, en esta parte va a ser... Ay, me he equivocado. Bueno, se movió el cursor. Bien, vamos a poner esto. Y de aquí vamos a colocar pared de este color. Bien, vamos a colocar pared de este color. Y en esta parte van a ser oficinas, ¿de acuerdo? Vamos a colocar todo esto de aquí como oficinas. Y pegado a las oficinas vamos a poner duchas, porque necesitan bañarse. Así que todo esto, bien, vamos a colocarlo aquí y aquí. Esto va a ser de duchas. Así que colocamos algunas cuantas duchas. Bien, ahí tenemos unas cuantas. Estas duchas de por acá. Listo, y la última ducha. Muy bien, ahora, en la cafetería necesito que coman. Ah, cierto, se me había olvidado. Tengo que colocarles, por último, una puerta, que es esta de aquí. Vamos a colocarles una puerta. Este se me había pasado, entonces vamos a colocar, a ver, que se seleccione. Quitamos esto, y aquí necesito para los trabajadores. Una sala de monitoreo, necesito para atenderlos. Ok, vamos a colocar espera, ¿esto puede servir aquí? Vamos a colocar eso ahí, para tenerlos atendidos. Y vamos a colocarles algunas cuantas mesas. Así que bien, vamos a colocar una mesa pegada acá, otra mesa pegada acá y una mesa más por ahí. Ok, ya no tengo mucho dinero. Bien, vamos a ver qué tal se ve. Bueno, ahorita no es de día, pero bueno, es la entrada a la prisión y está muy, pero muy básica. Y bien, he traído algunos cuantos. Perdonen que esto está oscuro, pero bueno, es que estos aparecen de noche. Vamos a liberar a algunos. Bien, ahí tenemos algunos cuantos. Genial, vamos a liberar a todos. Creo que son puras mujeres. Bueno, la mayoría, ¿no? Como que eran puras mujeres. Ok, vamos a dejar algunos cuantos y listo. Ok, tenemos 7 prisioneros. Espera, ¿tú por qué te quieres escapar? ¡No, no, no! ¡Si quieres escapar! ¡Oye, te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Deja de hacer eso! Ok, bueno, no, espero que no se escape. Aquí ponemos el refrigerador. Genial, creo que con esto... A ver, vamos a darle asistencia. Y necesito un guardia y un chef. Entonces vamos a ver por la parte de aquí de gente. Vamos a darle trabajadores. Necesito un guardia. Ok, y vamos a contratar a un chef. Ok, creo que con esto ya lo tenemos. Vamos a ver, asistencia y... ¿Otro guardia? Ajá, 2 prisioneros no pueden ser... Ah, pues creo que necesito otro guardia. Sí, 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 lo necesito. Si no, este hombre me va a estar diciendo de cosas. Entonces vamos a ver otro guardia más. Bien, ahí lo tenemos. Perfecto. Bien, ya no necesito, ¿no? Ahí está. Ya con esto quedamos de momento. Bien, con esto podemos funcionar. De hecho, ahí tengo ahí algunos cuantos prisioneros. ¿Cuántos espacio me queda? Me queda espacio para 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pues vamos a capturar a 5 entonces. Ok, chicos, me acaban de decir que en esta zona anda un criminal muy malvado y es ese de ahí. Vamos a atraparlo, pueden ver que tiene ahí el anuncio de se busca. Y bien, te hemos capturado, amigo. Ahora dime a dónde es que vas a ir. Ya, te vas con nosotros directamente a prisión. Él no quiere, vean, está todo triste, está enojado, no quiere ir a prisión. Pero es el camino que le espera. Muy bien, vamos a irnos. Y mi prisión, ¿dónde está? Miren, es que vean cómo tiene la ciudad hasta toda destruida y con un noob ahí colgando. Ok, miren, mi prisión está fortificada, vean, me ha tocado en la colina. Esto significa que escapar de mi prisión está algo difícil. Tienen que o lanzarse o caer en el río para poder escaparse. O un carro, pero nadie de ellos va a poder conseguir un carro. Así que esto lo hace demasiado segura. Vamos a sacar este hombre. Ok, vamos a sacar todos. Quiero sacarlos a todos, todos tienen que salir. Vamos a llevárnoslos, ahí está. Agarramos a unos cuantos y listo. Ya los saqué a todos. Ok, pues voy a ponerme a limpiar porque de momento... A ver, ay, ahora qué quieres, amigo. Ahora qué quieres. Ajá, necesito más baños. Ok, entonces... Sí, necesito más baños. Y... A ver, necesito otro guardia entonces. Vamos a contratar otro guardia. ¿Y qué más necesito aparte de eso?
Yo creo que algo para que estén limpiando, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Asistencia y dos baños. Ok, ¿será que hago unos baños? Yo creo que aquí voy a hacer unos baños. Sí, totalmente, necesitamos hacer unos baños. Es muy necesario, vamos a ver en la parte de aquí, de construcción. Y vamos a construir, pero también unos cuantos baños. Ok, vamos a ver, nadie se va a lavar las manos. Nadie se va a lavar las manos, así que vamos a colocar aquí algunos baños. Listo, y aquí unos van a ser viéndose uno enfrente de otro. ¿Podré? Mira, vamos a ver. Ahí está, vamos a hacerlo así. No, no voy a ser tan malo. Les vamos a poner solamente para que uno se lave la mano. Ok, ahí está. Esto lo vamos a hacer de esta forma. Y vamos a construir unas cuantas paredes, ¿de acuerdo? Vamos a construir, mira, voy a colocar en este color para que no sea tan triste. Vamos a colocarlo así. Y estos van a ser baños, porque veo que me piden mucho que quieren baños. Ok, entonces quieren baños, ahí están sus baños. Puedo colocar, ah, mira, podríamos hacerlos más. Ah, vamos a hacerlos, no, así, ellos no son penosos. No les importa, así que no importará eso. Vamos a colocar una puerta por aquí. Ya tenemos baños y regaderas. Muy bien, tenemos algo de baños. Por esta parte de asistencia ya no tengo ese problema. Lo malo es de que son muy sucios. Vean, sí son. ¿Qué dice este que necesita? Ah, que sí, necesita un bote de basura. Ok, aquí quiero tener otra celda, de hecho. O sea, quiero tener otra celda aquí. Y que estos tengan su salida solamente. Entonces ahí no voy a colocar nada. Vamos a colocar en la parte de acá. Ay, es que son muy sucios. Son demasiado sucios. Ok, necesito contratar a alguien que practica. Ay, bueno, no, está muy caro el de limpieza. Bueno, no, entonces de momento vamos a ver si ellos tienen. Vamos a ver. Ya vi que si ellos tienen algo de. Sí, o sea, vamos a ver. Si ellos tienen botes de basura, dicen que no tiran la basura por donde sea. Bien, chicos, pues ya hemos conseguido 10,000 después de mucho tiempo. Y eso me alcanza para hacer algunas cuantas mejoras, ¿de acuerdo? Así que bien, vamos a hacer algunas mejoras porque esto de verdad es muy necesario. Y vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Así que bien, de inicio vamos a comprar esto por 1,000. Bien, vamos a comprar eso. Y vamos a comprar, yo creo que este de acá y este de acá, ¿ok? Esto es para hacer algunas cuantas mejoras, ¿bien? Así que esto puede ayudar mucho. Así que bien, vamos a ver. En la parte de aquí vamos a seleccionar paredes. Y voy, mira, esta de acá. Bueno, ahorita lo vamos a hacer. Pero vamos a colocar algunas cuantas ventanas, ¿de acuerdo? Así que vamos a colocar una ventana por aquí, otra ventana por acá, otra por acá y otra en esta parte. Genial, vamos a colocar también una ventana aquí y una ventana acá. Perfecto, bien. Vamos a ver, porque esto puede ser muy bueno, chicos. De verdad, puede ser bastante bueno. Vamos a darle aquí en esta pared, en esta parte. Y vamos a hacer algo, chicos, genial. Vamos a agarrar de aquí y vamos a jalar hasta acá. Genial, tenemos eso. Así que vamos a agarrar ahora en esta parte. Vamos a agarrar aquí, porque si no tapo la ventana no tendría nada de sentido. Y en la parte de aquí hacemos esto. Bien, ahora esto va a servir de mucho. Voy a hacer algo, vamos a ver, porque esto podría ser muy pero muy bueno. Y la parte de acá lo vamos a expandir, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, aquí mira, vamos a hacer algo. Voy a dar esto, vamos a hacer esto de por aquí. Bien, voy a expandir todo esto. Vamos a expandir todo este espacio. Y aquí vamos a hacer algunas cosas más, ¿de acuerdo? Aquí no termina esto. Bien, vamos a dejarlo así. Y con esto ya puedo eliminar algunas cosas. Por ejemplo, las paredes de por acá, ¿ok? Vamos a eliminar estas paredes. Y vamos en la parte de acá a hacer algunas cositas. Pero no solamente con esto. Vamos a, miren, voy a agarrar esto de acá. Bien, ah, cierto. Ah, bueno, eso no importa. De hecho, me conviene que esté ahí. Perfecto, no importa cómo esté. Nos va a servir muchísimo. Porque con esto vamos a colocar algunas cositas más. Bien, vamos a colocar más camas, ¿de acuerdo? Vamos a colocar algunas camas más. Vamos a colocar otra cama aquí. Vamos a colocar otra cama aquí. Y lo mismo voy a hacer siguiendo estos espacios, ¿de acuerdo? Vamos a seguirlo de esta forma. Y vamos a seguirlo. Mira, podríamos colocar aquí dos pegadas. Sí, de hecho, a ver, vamos a intentarlo.
¿Cómo sería colocar ahí una? Y aquí vamos a colocar otra. Ok, estas van a ser como partes dobles. Ok, vamos a colocar esto aquí. Y... ah, espera, ¿pero por qué hay eso? Y vamos a mover esos dos. Y acá lo que sí necesito es colocar otra cama. Ok, ah, bueno, voy a colocar la metálica. Voy a colocar todo esto de corredora. Bien, con esto ya se pueden entretener un poco. Por si fuera poco, aquí les voy a poner una mesa de billar. Vamos a ver dónde puede estar la mesa de billar. Yo creo que por aquí puede estar la mesa de billar. Y aquí vamos a colocar otro de agua. Bien, chicos, bien, genial. Esto ya ha mejorado un poco más. Vamos a poner unos cuantos garrafones para que se entretengan. Y vamos a poner aquí para que se entretengan un poco más. Miren, acá, para que vean la tele. ¿Dónde podrá estar bien? Mira, yo creo que vamos a colocar la tele como una sala de cine. Sí, 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 me encantaría eso. Bien, vamos a colocarla ahí de momento. Y vamos a poner esta, la voy a poner aquí. Y esto va a ser como para su sala, una sala de cine, ¿no? Yo le veo algo de forma, genial. Vamos a colocar una mesa de billar por ahí. Y listo, ok, esto ha mejorado muchísimo. Ok, y ha llegado la hora de traer algunos cuantos prisioneros más. Así que vamos por ellos. Bien, esto va a ser algo muy divertido, genial. Así es como me gusta darme vueltereta en los carros. Y lo bueno es que mi patrulla cabe en 8, así que déjenme traigo 8 prisioneros directamente. Pero ¿saben qué? He notado que se me escapan solamente de que llego. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo que puede ser muy bueno. Vamos a darle aquí y vamos a darle en contratar gente. Bien, vamos a contratar a alguien que se encargue de reparar para las fugas. Y vamos a tener algunos cuantos guardias más. Vamos a contratar 2 guardias más. Ok, creo que esto puede ser algo bueno. Vamos a ver y vamos a empezar a liberar a nuestros criminales, porque me di cuenta que en tan solo los traigo, ellos empiezan a escapar. Vean, hay muchísimas fugas. De una vez voy a poner directamente mejor 2 refrigeradores. Y vamos a poner 2 lavaderos de manos más, que tal vez nos pueden servir mucho. Vamos a colocar uno por aquí, otro por acá. Y creo que esto puede servir. Bien, ahí tenemos algo más. A ver, genial, ¿qué más necesito? Necesito otro chef, ¿ok? O sea, con esto ya estarían bien la gente. Y esto puede ayudar bien. Vamos a fijarnos. Un chef más, ok. Ay, no me alcanza, no me alcanza el dinero. De momento no me alcanza, chicos. De momento no me alcanza para el chef. No tenemos el dinero suficiente. Pero bueno, en lo que consigo algo de dinero, mejor voy a conseguir otros prisioneros. Y veo que necesito mejorar esto de la salida, porque es algo incómodo. Más que nada, con el carro que tengo es lo que llega a ser un poco incómodo. Bien, vamos a ponernos de esta forma. Bueno, es que me he salido antes de tiempo. Y con eso, yo creo que puede ser un poco mejor, genial. Tenemos 16, espero que no se escapen algunos, porque de repente se escapan. Y ahora, igual, vamos a hacer lo mismo. Vamos a liberarlos, genial, vamos a liberar a todos estos criminales. A ver, ¿qué me va a decir este hombre? ¿Me vas a decir algo? Necesito otro guardia más. Y... ok, más buffet. ¿Y qué más? Y otro teléfono. Ok, bien, 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 entonces no lo libero de momento. Bien, vamos a darle por aquí. No, es en la parte de construcción. Vamos a sacar la construcción. Y necesito otro teléfono, que yo creo que lo podemos poner. A ver, vamos a ver, ¿dónde están los teléfonos? Es en la parte de funcional, otras necesidades. Y aquí tenemos los teléfonos. Bien, vamos a poner un teléfono más por ahí. Vamos a poner un teléfono ahí. Y vamos a poner un teléfono ahí. Ahí vamos a dejar los teléfonos. Por si me piden otra máquina de eso. No me alcanza. Necesito ver mis demás necesidades. Bien, bueno, ya tenemos el teléfono por esa parte. ¿Y qué más necesito? Más buffet. Ok, si necesito más buffet, entonces vamos a darle en la parte de funcional, trabajadores. Y aquí es donde consigo lo del buffet. Miren, la cafetería está gigante, pero creo que con esto ya queda un poco. No, se ha escapado uno. Se escapa. A ver, vamos a ver. No, no te escapes. No, se escapó uno. Se me escapó uno de prisión. Se me ha escapado uno. Ok, tengo que solucionar eso de los hoyos. A ver, vamos a liberar otro. No, se me quieren escapar. A ver, asistencia. Otro guardia. A ver, rápido. Guardias, necesito otro, por favor. Listo, tenemos otro guardia. ¿Qué más necesito? No, ya, dice que no necesito nada. Genial, con esto, miren, ya tengo 28. Ok, no, vamos a ver. Ah, genial. Es que pensé que se iba a escapar.
Pensé que se iba a escapar, pero no. De momento no se escapan. Bueno, tenemos ya esta parte muy completo. Ah, mira, dice que necesito un escritorio a nuestro guardia. Entonces vamos a ver en la parte de trabajadores. Vamos a poner aquí. Y necesitamos otro escritorio para nuestro trabajador. Bien, vamos a poner otro escritorio. Vamos a colocarlo. Mira, voy a colocar uno más aquí y otro más ahí. Y con esto se debe solucionar, ¿no? Sí, quiero mejorar toda la zona. La verdad, quiero dejarlo bastante bien. Y yo creo que después vamos a remodelar un poco la prisión. Pero de momento va bien así, ok. ¿Cuántos tengo? Tengo 28. ¿Será que puedo tener 30? Mira, me queda uno más en la cajuela. Lo vamos a liberar. Y genial, tenemos muchos. ¿Qué dice? Necesitan otra cama. Ay, no inventes, creo que sí es cierto. ¿Necesito más camas? Sí, creo que sí. ¿Asistencia? Ah, cierto. Necesito otra cama más. ¿Saben qué? Esta celda se va a expandir aún más. Y bien, por si fuera poco, a la hora de la siesta he regresado con algunos cuantos más. Así que vamos a liberar a todos estos prisioneros y vamos a tenerlos aquí. De momento creo que no pasa nada malo. Creo que sí puedo tener a todos, ¿eh? No estoy muy seguro, pero ¿por qué dice que no está feliz? A ver, ¿algo me faltará? Bien, necesitan comer, otro guardia y ¿qué dice? Count. Ah, un chef. Ok, es chef, un guardia y una mesa. Chef, guardia y mesa. Entonces vamos a ver. Vamos a contratar un trabajador, otro guardia. Necesitamos una mesa, así que vamos a ver en la parte de la construcción, que es donde necesitamos nuestra mesa. Vamos a agregar. No puede ser, es que la cafetería ya está gigante, chicos. Vean esto, la cafetería ya está gigantísima. Voy a dejar esto por acá. ¿O puedo colocarlo aquí? Es que ya no hay ni espacio. Vamos a hacer algo. Necesito hacer algo, chicos. Necesito hacer algo. Vamos a mover tantito las mesas. Vamos a moverlas un poco. A ver. Yo creo que si las pongo... No. Yo creo que así será mejor. No, es que... Ah, estaban muy bien como estaban, pero... Ándale. Necesito moverlas un espacio más para acá. Ponerle también a los guardias algunas cositas. Vamos a ponerle por aquí. ¿Qué más les puedo colocar? Yo creo que también a ellos les voy a colocar... un garrafón, yo creo. Vamos a colocarles unos silloncitos aquí a los guardias. Sí, vamos a colocarles unos sillones. Y yo creo que... Ándale, algo así para que los guardias también estén un poco más felices. Genial, vamos a dejarlo de esta forma. Y a ver, ¿qué nos dice? Ya no nos falta... Ah, bien, no nos falta nada, genial. Tenemos 34, esto es excelente. Vean, tenemos más. De hecho, traigo algunos cuantos más en la cajuela. Así que vamos a liberarlos. Y listo, con esto puede ser bueno. Genial, tenemos 36. Y ahora al parecer me falta otra cosa más. Ah, cierto. Otro guardia y más camas. Ok, entonces vamos a poner otras cuantas camas más, porque veo que eso es algo bastante necesario. Pero quiero hacer algo, de hecho. Vamos a darle por aquí en la parte de quitar. Voy a quitar esta pared y vamos a hacer esta celda gigante, chicos. Vamos a hacer esta celda gigante, pero voy a colocar unas cuantas camas. Bien, vamos a ver. Yo creo que voy a colocar aquí, 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 aquí y otra más aquí y otra más aquí. Ok, tenemos esta parte ya muy bárbara. De verdad, o sea, vean lo que tenemos, es muchísimo. Genial, vamos a poner algunas paredes. Vamos a colocar, ahora la celda va a ser hasta aquí. Ok, ¿qué dice? Ah, no me alcanza el dinero. Ay, no, me he terminado el dinero. Es que les digo, es algo difícil, chicos. Es algo de verdad bastante difícil y... Ok, no quiero que se escapen. Eso es lo que menos quiero, no quiero que se escapen. Y al parecer... Creo que por la parte de escapes vamos medio solucionados. Sí, el que repara los hoyos lo tenemos bastante bien. Aquí está la oficina. No quiero tenerlo así, chicos, realmente. Pero sí, no me falta nada. Pero quiero expandir esta celda todavía un poco más. Bien, ahora sí, tenemos esa parte de la pared. ¿Será que también pueda colocarle...? No lo sé. Me alcanza para el piso, porque también es algo de dinero lo que lleva el piso. Y a ver, creo que sí me va a alcanzar. Sí, me ha alcanzado. Perfecto, tenemos el piso de ahí. Perfecto, bien. De esta parte no sé si me alcance. Pues para lo que me haya alcanzado, ¿saben? Nada más me alcanza para un cuadro. Y ya, es todo lo que he llegado con dinero. No puede ser, pero bueno, la prisión va quedando muy bien, ¿eh? Vean, esta prisión está bastante buena. Aquí me gustaría ponerles otro piso, pero es que no tengo tanto dinero tampoco. Y bien, chicos, pues vean esto de por aquí, chicos.
Tenemos la prisión bastante grande, bastante bien, pero la verdad está muy fea. Vamos a remodelarla un poquito. Vamos a ver, porque esto se ve horrible, ¿ok? La parte de acá quiero hacerla un buen gimnasio. Así que bien, vamos a quitar algunas cosas. Vamos a quitar esto de por aquí, genial. Vamos a quitar esto. Y esto no me gusta de esta forma. Vamos a ver, voy a quitar esto de acá. Y vamos a quitar esto de por aquí. Muy bien, vamos a quitar eso. Vamos a rápidamente darle aquí. Y vamos a buscar algo que la haga ver un poco mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué quedará bien? Esto, ¿tiene arriba? Bueno, esto va a hacer que sea un poco mejor. La verdad, va a verse mucho mejor. Vamos a dejar así. No, es que no me gusta. A ver, es que tengo miedo que se me escapen. Pero es que estos son portones. ¿De dónde lo agarré? Este es el que quiero. Este es el que quiero. Sí, excelente, chicos. Vamos a agarrar este de por acá. Bien, vamos a agarrar otro. Vamos a agarrar otro. Y vamos a agarrar otro. Bien, vamos a agarrar ese de ahí. Y en la parte de aquí voy a colocar algunos cuantos. Bien, vamos a colocar esto de acá. Bien. Y eso me gusta un poco más. Genial. Ahora, estos del frente los voy a quitar porque estos no son los que yo quería. Vamos a quitar estos. Listo. Vamos a quitar esos de ahí. Y vamos a colocar este igual, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo... Ay, no. Ándale, es aquí. Lo vamos a dejar hasta esta parte. Bien. Y aquí, ¿por qué no se coloca uno? No sé por qué no se coloca uno ahí. Ok, creo que es esto. Sí, porque no se puede colocar ahí. Y vamos a colocar aquí otro. Y aquí otro. Porque por alguna extraña razón no me deja colocar el otro. Ok, lo tenemos ahí, más o menos. Esto lo coloqué porque se me estaban escapando. Sé que suena tonto, pero sí se me estaban escapando. Así que bien, ahora, en la parte de acá vamos a quitar estos. Vamos a quitar estos de aquí, listo. Y voy a colocar unas puertas, ¿de acuerdo? Vamos a colocar unas puertas como un control. Vamos a colocar esto. Y en la parte de en medio vamos a colocar... Quiero algo distinto. Un panel de vidrio, ándale. Ay, me he equivocado, pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo así. Y bien, la parte de acá quiero que sea puro gimnasio, chicos. Pero antes, quiero hacer una segunda planta. Toda esta parte la voy a cancelar porque no me gusta cómo está de esta forma por acá. Esto, que va a servir para subir al segundo piso, lo vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a colocar otro al lado, por los que quieran poder subir, que sean varios. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahora vamos a colocar el segundo piso, pero el segundo piso va a ser toda esta área. Bien, vamos a dejar toda esa área de por ahí. Ahí está. Y arriba quiero hacer muchísimas cosas. Vamos a ver, vamos a colocar todo esto de por acá. Vean esto, esto está muy bien. Y voy a remodelar un poco el frente porque no lo quiero así. De hecho, quiero que sea como puro gimnasio en la parte, mira, hasta acá. Mira, esto vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a dejarlo así. Y en la parte de acá vamos a ver, es sobre esta raya. Sobre esto hacemos esto de aquí. Listo, ahí lo tenemos, pueden ver. Vamos a agarrar esto de acá. Y ahí está. ¿Por qué no me deja? ¿Qué dice? Ah, ya entendí. Muy bien, y en la parte de arriba quiero tener muchas celdas, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero hacer. Vamos a ver, mira, yo creo que voy a agarrar esto de por aquí. Mira, esto lo vamos a poner ahorita, pero aquí vamos a poner algo de pared. Vamos a colocar todo esto. Espera. Tengo una mejor idea. A ver, bien, vamos a cancelar esa pared tantito de momento. Y vamos a ver, ¿cuánto cuestan los terrenos de junto? Y cuesta 1000. Bien, cuesta 1000. Vamos a poner este. Vamos a poner este. Vamos a poner este. Y vamos a poner este. Perfecto. Esto va a ser una brutalidad. Va a ser una bestialidad esto que vamos a hacer. Bien, vamos a hacer algunas cuantas mejoras. Vamos a comprar algunos cuantos terrenos. Solamente esto. Bien. Ahora ya que tenemos esto, vamos a bajar de piso. Y todas las paredes de aquí, todo esto, lo vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar esta pared, muy bien. Y vamos a expandir, mira, voy a expandir todo, ¿de acuerdo? Vamos a agarrar una pared, vamos a agarrar esta. Por ejemplo, esta va a seguir toda esta área, bien. Y la parte de acá va a venir, mira, la parte de atrás podríamos hacer algo mejor. Sí, me gustaría. Vamos a agarrar más pared, vamos a agarrar pared clásica. Vamos a colocarla aquí, todo esto, para hacer una buena delimitación. Vamos a agarrar eso de por ahí.
Y vamos a colocar esto. Y se me ha olvidado poner algo de ventanas. Bien, vamos a poner algo de ventanas. Voy a poner más ventanas en la parte de arriba. Pero aquí necesitaba esto. Genial, vamos a colocar aquí unas cuantas. Aquí otras y aquí otras. Muy bien, vean, más o menos ya va quedando el proyecto de la prisión. Va quedando mucho mejor. Y aquí vamos a eliminar todo esto. Vamos a eliminar todo esto de por acá. Genial. Y en la esquina voy a hacer mi cafetería. Pero va a ser una cafetería padre. Así que bien. Ay, se me olvida. Ay, no puede ser. A ver, vamos a ver. En funcional, vamos a ver la parte de funcional de trabajadores. Y aquí tenemos los lavados. Bien, vamos a colocar algunos cuantos lavados. Voy a colocar 1, 2, 3. Bien, y vamos a colocar unos refrigeradores. Vamos a colocar varios refrigeradores porque son muy necesarios. Vamos a colocar 1, 2. Voy a colocar uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y uno más por acá. Bien, para tener algunas cosas. En cocinas voy a colocar... Necesito... Ah, bueno, lo que más necesito realmente es... Sí, creo que lo que más necesitamos es en parte... A ver, vamos a poner un... ¿Dónde están? Son estas. Estas cocinas. Vamos a colocar algunas cuantas cocinas. Voy a colocar una aquí y una volteada. Esto va a mejorar. Y vamos a traernos las cosas de por acá, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Esto lo vamos a dejar por aquí. Sí, lo vamos a dejar en esta parte. Ok, más o menos así dejé la parte de abajo. Ahorita, mira, aquí había visto que en la parte de aquí... Me está buscando pasto, pero no existe. No existe pasto, es algo malo. O sea, no sé por qué no existe pasto. Yo quería pasto, pero bueno, si no hay pasto, al menos pues voy a poner arena. Siento que tal vez la arena para la parte de abajo, para el gimnasio, se puede ver un poco bien. Eso podría ser algo bueno. Vamos a quitar algunas cositas de por aquí. Y a ver, estas sillas no las quiero por aquí. Tampoco estas. Yo sé que se van a poner algo tristes, pero ahorita ponemos en la parte de allá arriba. Bien, esto quiero tenerlo de puro gimnasio. Esto va a ser algo bueno. Vamos a poner en funcional otras necesidades. Y vamos a llenar, mira, vamos a colocar aquí una canasta de básquetbol. Vamos a colocarle, vamos a colocar una de este otro lado para que estén jugando. Y listo, yo creo que con eso vamos a ver. Aparte de esto, quiero colocar más de ejercicio. Vamos a colocar una aquí. Esta la coloqué por error. Vamos a colocar de este lado unas cuantas. Vamos a colocar todo esto. Ahí está, vamos a colocar todo esto de por aquí. Y por aquí vamos a colocar más corredoras, ¿de acuerdo? Vamos a colocar unas corredoras por acá y otra por ahí. Ok, abajo tenemos ya un gimnasio, pueden darse cuenta. Está bastante bien. De hecho, a ver, esto no creo que sea conveniente colocarlo. Bien, vamos a colocar por acá unas cuantas más. Porque se me había olvidado poner algo de iluminación. Si no, esto va a estar oscurísimo. Ok, no le voy a poner como hacia donde quiera. Vamos a ver dónde se cumpla. Aquí se cumple. Aquí se cumple. Y aquí vamos a colocar otras dos. Otras dos. Ahí está. Más o menos ahí llevamos, ¿no? De un poco. Vamos a ver. Aquí puedo colocar. Sí, vamos a ver la línea. Vamos a intentar mantener la misma línea de iluminación. Y yo creo que otra más por aquí. Genial. Vamos a ver cómo se ve esto por abajo. Y todo esto va a ser de regaderas. Bien, vamos a ver. Todo esto va a ser área de regaderas. Vean, esto es funcionalidad. Aquí van a estar las duchas como locos. Vean, no puede ser. Ahora sí, chicos. Esto sí es muy funcional. Vean, pueden haber muchísimos bañándose al mismo tiempo. Sí, va a ser algo incómodo. Y de hecho se ve algo macabro. Se ve hasta de terror, ¿no? O sea, tú ves esto y da un poco de miedo. Vean eso, no puede ser. Sí, está muy de locos. Y esto de aquí aparte, mira, esto aquí, aquí vamos a hacer todo esto. Mira, déjame, vamos a borrar esto. Todas estas regaderas, vamos a quitarlas. Todas estas regaderas las voy a quitar. A ver, ¿puedo hacer esto? A ver, vamos a darle por aquí. Y puedo quitar esto así de golpe. Bien, vamos a quitar esto. Todo de golpe, todo de golpe. Vamos a ver. ¿Qué dice? Mira, ahí quitamos esto de acá. Y este de aquí va a ser un baño masivo. Sí. Y esta va a ser el área masiva de baños. Ya la habrán visto, ya la habrán visto. Está demasiado brutal. O sea, vean, sí, es unos super, hiper mega baños para tanta gente. Pero, a ver, no, me he equivocado. Esto tiene que ser una
pared, digo, perdón, una, a ver, sí, es esto, bar wall, door, este sí es puerta, esta es puerta, y esta es puerta, y esta es puerta, y esta es puerta. Bien, esta va a ser el área de baños. Ahora, evidentemente, lo que nos hace falta, más baños. Bien, vamos a colocar más baños, un baño, otro baño, otro baño, otro baño, otro baño, otro baño, y otro baño, otro baño, otro baño, otro baño, bien. Bueno, este va a estar por ahí salidito, ¿puedo colocarlo? Sí, y otro más aquí. Genial, ahora vamos a colocar algunos lavamanos, unos por ahí para que se laven las manos, uno por acá, y en la parte de afuera también les voy a colocar unos cuantos para que se bañen, digo, para que se laven sus manitas. Ok, vamos a ver, ahí más o menos está, yo creo que ya está, está hasta, sí, no es una prisión de lujo, se darán cuenta, pero es una prisión para albergar a mucha gente, de verdad, eso está demasiado brutal. Bien, vamos a pasar al piso número 2. Y con el piso número 2, aquí es donde va a empezar el proyecto de celdas. Pero lo que sí necesito es expandirme. Bien, vamos a darle por acá. Vamos a agarrar todo esto en esta superficie. Ahí lo tenemos. Vamos a agarrar esto. Y bien, más o menos así se ve esta área. Con todos los baños y todo lo de mejoras que le hemos hecho. De hecho, pueden ver. Y nada más tenemos 16. No, ¿por qué se han ido? Bueno, sí, sí sé por qué se han ido. Ok, amigos, tengo que decirles que aquí ya no va a haber recámaras. Aquí ya no va a haber recámaras. Y, ay, me falta piso aquí, no me había dado cuenta. Ok, vamos a ver, ¿dónde estoy? Ay, me he perdido. Ya tengo algo grande en mi prisión, ya tengo algo grande en la prisión. Que hasta me pierdo. Ok, vamos a ver, segundo piso. Y es esto de por aquí. Ok, aquí va a haber esto. Y aquí va a ser la segunda parte. Ok, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Y en la parte de aquí quiero tener esto. A ver si ¿sí será esto? Media pared. Sí, vamos a colocar esto para que no se caigan. Sí, vamos a colocar algo por aquí para que no se caigan. Y vamos a colocarlo de aquí para acá. Listo. Y aquí vamos a tener un poco de terraza. Vamos a tener un poco de terraza para que no esté tan triste esto. Y vamos a colocar este por aquí. Y en la parte de acá vamos a colocar un poco más de terraza. Ahora sí. De aquí empiezan los megaplanos. De aquí empiezan los megaplanos. Así que vamos a colocar esto de acá. Va a ser, vamos a ver, de aquí. A partir de aquí vamos a tener todo esto cerrado. Y, ay, se me había olvidado ponerles ventanas. Ok, es que no tengo tan acostumbrado a pensar con ventana. Bueno, vamos a colocar algunas cuantas ventanas. Ah, y saben que en la parte de atrás voy a hacer pura ventana. Vamos a hacer pura ventana, porque si no va a ser muy triste también. Vamos a ver, pura ventana. Pura ventana para que tengan algo más que ver y no solamente estén todos tristes todo el día. Y vamos a colocar esto por acá. Bien, vamos a colocar esto por acá. Y aquí ya podrán darse cuenta de la locura que quiero hacer. Ya podrán darse cuenta de lo que realmente es mi pretensión con hacer. Y vean, aquí vamos a hacer muchas, pero muchas, muchas, muchas celdas. Bien, vamos a ver, voy a darle por aquí en paredes. Vamos a agarrar esta pared y vamos a hacer esto, chicos. Bien, quiero hacerles una sala de cine. Quiero hacerles una sala de cine. Yo creo que la sala de cine la voy a hacer hasta acá. Entonces, de aquí vamos a empezar. Mira, vamos a hacer esto. Quiero hacerles una sala de cine, así que la sala de cine va a abarcar todo esto. Bien, vamos a colocar esto de por aquí. Y aquí va a ser una sala de cine. Bien, vamos a tener ahí una pequeña sala de cine. Vamos a poner una entrada por aquí. Y a partir de acá, vamos a ver, aquí quiero tener celdas. Vamos a tener celdas todo esto. Y vamos a dejar esto de pasillo. Y celdas todo esto de este lado. Ok, ya tiene un poco de sentido. Bien, ahora vamos a empezar a hacer aquí divisiones. Bien, y voy a ir colocando algo de camas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto es pasillo, esto. Ok, ahí tenemos para celdas. Hay unas que van a ser un poco más grandes. Déjenme, vamos a ver en la parte de las camas. Vamos a colocarlas de metal. Y vamos a ver, caben así. Vamos a ver, aquí. Aquí tenemos una. Esta va a ser una celda. Aquí vamos a colocar esto por acá. Y vean, ok, sí, ya se dieron cuenta de lo que estoy haciendo. Bien, ahora vamos a ver cómo cabe. A ver, aquí hay una pared. Aquí hay otra pared. Sí, aquí hay otra pared. Y vamos a dejar esto de por aquí, esto de por acá, y este de aquí, y este de acá. Bien, vamos a colocarlo. Nada más déjenme poder colocarlo.
Y déjenme acomodo del otro lado también. Y vean, más o menos así han quedado esta parte. ¿Esto qué es? ¿Estas son las puertas? Sí, estas son las puertas. Estas son ventanas. Ok, vamos a ver. Voy a cambiar nada más esta de aquí por una de estas. Bien. Y vamos a colocar más puertas. Bien, vamos a colocar una puerta por aquí. Esta no me gusta, me gustan estas. Bien, vamos a colocar esta puerta. Bueno, esa que se quedó ya la voy a dejar. Vamos a colocar esta puerta, esta puerta, esta puerta. Ok, pueden ver, de este lado hicimos estas celdas, pueden verlas. Y en la parte de acá quiero tener... A ver, vamos a ver si más o menos ya quedó como quería. Ok, ahora, la parte de aquí quiero tener algo distinto. En la parte de aquí arriba quiero tener algo muy bueno. Vamos a ver en la parte de aquí si puedo tenerlo. Vamos a poner alfombra roja. Y aquí va a ser una sala de cine. Todo esto va a ser una sala de cine. Ok, vamos a colocar esto. Y vamos a darle en la parte de funcional otras necesidades. Y quiero colocar unas televisiones. Bien, vamos a colocar unas televisiones aquí. Mira, vamos a colocar así. Es que no hay pantallas grandes. Entonces, como no hay pantallas grandes, lo que va a haber para sala de cine va a ser esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, mira, estas me gustan. Es que no van a verse tan bien, ¿verdad? Sí, creo que no. Si no, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer algo. Para hacer sala de cine, es que no tengo sala de cine como tal, chicos. O sea, no tengo para hacer sala de cine. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a colocar estos así. Vamos a ver, así, en filas. Vamos a hacer filas. Y esto va a ser, simulemos que es una sala. Ay, no puede ser. ¿Por qué se puso ese ahí? No quería que se pusiera. Ok, vamos a simular que esto es una sala de cine, ¿de acuerdo? Vamos a simular que esto es una sala de cine. Y va a ser de esta forma. Bien, bien. Vamos a dejarlo así y así. Y en la parte de hasta atrás vamos a colocar... Ah, es que ya no cabe. Bueno, así más o menos. En la parte de hasta atrás vamos a colocar más sillones. Vamos a colocar un sillón por ahí, otro sillón por ahí, otro sillón por ahí. Aquí otro sillón y aquí otro sillón. En la parte de la orilla vamos a colocar algunos sillones. Ah, mira, bueno, no sabía que podía colocar de otro color, pero bueno, vamos a colocar todos por acá, así, y listo. Bien, esto va a ser una sala de cine. Ese de ahí ya no me gustó. Y este de acá tengo que moverlo. Bien, vamos a moverlo, lo vamos a dejar por ahí. Este por acá. Y bueno, o sea, me ha quedado bonito, creo yo. Me quedó bonita la sala de cine, a mí me gustó mucho. Vamos a ver, de hecho sí, se ve bastante bien. Me gusta cómo se ve esa parte de la sala de cine. Ok, bien. Vean, ya tiene más forma esto. Genial, chicos. Y en la parte de por acá, justo en esta parte, vamos a tener algo muy, pero muy padre. Así que vamos a ver, porque quiero hacer algo que me gusta. A ver, vamos a darle otras necesidades, decoraciones, piso. Y vamos a ver qué otra cosa tenemos. No hay carpeta de otro color. No, no tenemos. Ok, vamos a ver, madera, piso de madera. Ok, aquí voy a hacer algo que quería hacer, porque dije, se vería muy padre tenerlo. Así que vamos a colocarlo, yo creo que hasta la parte de acá. Ay, no es como yo lo quería. Tiles, ¿qué es? Red tiles, brown tiles. Bueno, no me gusta muchísimo cómo se ve, pero bueno, no nos queda de otra. Y vamos a darle en la parte de funcional otras necesidades. Y vamos a colocar en la parte de aquí una cancha de básquetbol. Bien, vamos a colocar una cancha de básquetbol. Vamos a colocar aquí todo esto para que pueda ver la gente. Vamos a ver, aquí vamos a colocar otras cuantas más. Listo. Y vamos a colocar este aquí. Y en medio voy a colocar la cancha de básquetbol. ¿Dónde está? Está por aquí, ¿verdad? Cierto, miren, ahí está. Tenemos esta otra cancha de básquetbol para que hagan torneos ahí arriba. Ok, vamos a cerrar esa parte. Vamos a darle por acá. Voy a cerrarlo, pero de otra forma. Vamos a darle aquí en pared. Voy a utilizar puro cristal para cerrarlo. Vamos a cerrarlo con cristal, se va a ver más padre. Y bien, vamos a ver. Ah, necesito una entrada, cierto. Se me olvidó ponerles una entrada. Si no, no van a poder entrar. Ok, entonces vamos a borrar. Vamos a borrar este. Vamos a borrar este. Y ahí les voy a dejar una pared. Ok, ¿cómo puedo ponerle algo? No, puerta de oficina esta no es. Bueno, ahí les voy a dejar así abierto por quien quiera ir. Y en la parte de acá vamos a hacer algo increíble, chicos. Vamos a hacer algo increíble. Así que vamos a ver. Aquí yo creo que vamos a dejar esta parte así.
y vamos a hacer algo. Bien, vamos a darle desde acá. Y todo esto, miren, todo esto a partir de aquí, vamos a abrirlo así. Y en esta parte vamos a hacer una hiper mega celda. Esto va a ser increíble, chicos. Bien, vamos a ver por la parte de camas y voy a acelerar un poco el proceso, ¿de acuerdo? Y aparte, para que se vea más padre, bueno, voy a ponerles aquí porque son muy sucios y si no están tirando basura por todas partes, vamos a poner esto. Listo, ahí para que puedan tirar algo de basura. Vamos a ponerles aquí por quien quiera lavarse las manos. No sé, después de comer un bocadillo o algo, les colocamos eso para que se laven las manos. Y aquí lo que le voy a colocar es para que se distraigan un poco. Bien, vamos a colocarles unas cuantas mesas de billar. Voy a colocarles, yo creo que dos. Vamos a colocarle dos mesas de billar. Vamos a ponerles aquí un televisor. A ver, ¿dónde podré colocarles? Aquí les voy a colocar un televisor. Voy a ponerles un sillón ahí por si alguien quiere ver la televisión. Y vamos a colocarles también unos cuantos sillones. Vamos a colocar unos sillones. Unos sillones por acá, otros por acá y otros por acá. Vamos a colocar estos sillones, uno por acá y otro por acá. Uno más por ahí, por quien quiera estar. Y a ellos les encanta hablar por teléfono. Entonces, aquí voy a colocar un teléfono. Vamos a colocar también en medio de los contenedores unos cuantos teléfonos. Ahí está. Y iba a hacerlo pura cama, realmente. Pero dije, no, vamos a colocar algo así. Mira, vamos a colocar todo esto de teléfonos. Y bueno, ya tiene un poco más de forma, ¿verdad? Ya tiene un poco más de forma. Aparte, aquí en medio, vamos a ver si puedo. Vamos a darle funcional, otras necesidades. Vamos a colocar en la parte de aquí afuera algunas cuantas máquinas, por si quieren algo de beber. Ahí colocamos esto. Y en la parte de aquí voy a colocar... ¿qué podríamos colocar? Unas cuantas, mira, por alguien que quiera hacer ejercicio antes de irse a dormir, vamos a colocar unas cuantas para correr. Bien, vamos a colocar unas cuantas. Vamos a colocar también unos cuantos de estos. Y listo, chicos. Bien, me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve. Se ve bastante bien. Y aparte, en la parte de arriba, vamos a ver, voy a colocar piso. Necesitamos piso en todo esto, chicos. Bien, vamos a colocar piso para que cuando llueva no se mojen, porque obviamente se mojarían. Y vean, genial, chicos. No puede ser, esto se ve increíble. Esto sí ya va haciéndose un gran penal. A ver, quiero ver glass roof. Ok, vamos a ver. Puedo colocar esto de cristal. Me va a salir carísimo, ¿verdad? Sí, me va a salir carísimo. Pero siento que se podría ver bastante épico. Vean eso. No inventes, de verdad que está muy, pero muy épico. Ok, vamos a ver desde el área de acá. Ahí lo tenemos. Y a ver cómo se ve esto. No, puede ser, el techo de cristal está increíble. Vean eso, genial. Vean, aquí está esto. Perfecto, chicos. Ok, ahora sí, ya puedo arrasar con la parte de allá abajo, ¿verdad? Sí, con las recámaras y todo eso. Nada más déjenme poner un poco de luz. Ok, vamos a ver cómo se ve de luz. Ok, se ve bastante bien. Se ve bastante bien con bastante iluminación. Y aquí pueden ver, aquí hay unas cuantas celdas más. Y en la parte de aquí siento... ay, mira, algo que me había faltado. Vamos a ver, es otra entrada por acá. Entonces, vamos a eliminar. Solamente vamos a quitar este bote de basura, este de por aquí. Y ahí vamos a colocar otra puerta. Vamos a darle por aquí. Tenemos una puerta más. Y listo. Ya, para poder entrar a la hiper mega habitación. Muy bien. Pues me gusta cómo está quedando, ¿eh? Me gusta bastante cómo está quedando. Vean esto. Y ahora en la parte de abajo, esto ya lo puedo eliminar completamente. Solamente tengo algunos cuantos pocos prisioneros, así que vamos a darle en la parte de aquí. Voy a contratar a alguien más para que limpie. Vamos a contratar a este nuevo empleado. Y vean, ok, ya se ve bastante mejor, ¿eh? Me gusta más cómo se ve esta prisión realmente. Así que vamos a ver en la parte de construcción. Y vamos a irnos para el piso de abajo. Y yo creo que en la parte de allá vamos ya a borrar todo eso. Todo eso que tenemos, porque aparte abajo quiero hacerlo puro gimnasio. Bien, tenemos ese comprado. Así que bien, vamos a darle por la parte de acá. Voy a borrar todos estos, todo eso, todo esto de acá enfrente. Bien, vamos a quitar todo eso. Y esto de acá y esta de acá. Muy bien, tenemos esa parte de ahí enfrente. Así que vamos a darle aquí en paredes. Y vamos a colocar esto
así, para tener gimnasio. O, ¿saben qué? Podría estar más elegante de cristal, ¿verdad? Sí, creo que podría ser más elegante colocarlo todo de cristal para tener toda la parte del frente un gimnasio. Sí, podría ser bastante más épico, creo yo. Y vamos a dejar este espacio como para carro y vamos a hacer un gimnasio más enfrente, ¿de acuerdo? Creo que eso es muy importante. Vamos a colocar todo esto de aquí, listo. Y vamos a colocar acá todo esto. Bien, vamos a ver. Mira, ahí tenemos un poco más de gimnasio. Y listo, chicos, vean, esto es increíble. Genial, esto es épico. Nada puede ser, se ve muy increíble. Bien, vamos a ver esto de acá. Quitamos todo eso. Y en la parte de por acá, vamos a ver en lo funcional, otras necesidades. Y aquí sí va a estar lleno, va a estar bastante, bastante lleno. Vamos a llenar, porque enfrente quiero tener dos gimnasios, ¿de acuerdo? Vamos a colocar aquí puras máquinas corredoras. Y vaya, esto nos está quedando una prisión súper épica. Vean eso, nada puede ser, chicos, era justo lo que necesitábamos. Bien, vamos a colocar aquí algunas cuantas de estos. Vamos a colocar todo esto de por acá. Y en la parte de aquí quiero colocar algunas cuantas. Vamos a colocar todo este tramo. Bien, ahí lo tenemos, hasta allá. Y en la parte de aquí solamente voy a colocar algunos cuantos. Bien, vamos a colocar así. Bien, genial, aquí tenemos otro gimnasio. Pueden darse cuenta que solamente voy a colocar una de baloncesto, por si alguien quiere, ahí. Y vamos a colocar aquí también unos cuantos teléfonos para que se pongan a hablar, para que se pongan a hablar con sus mamás o con quien quieran. Vamos a ponerles este de por aquí y vamos a colocar esto de acá. Bien, ahora necesito en decoración algo de luz. Vamos a poner aquí, aquí sí quiero colocar esto para que no se me escape ninguno. Vamos a colocar esto. Y en el acá, también en la esquina, vamos a colocar uno. Vamos a colocar uno por acá. A ver, aquí sí me ha dejado, ¿verdad? Vamos a colocar uno acá y otro acá. Bien, genial, chicos. Vamos a colocar aquí unos cuantos postes de luz. Aquí algunos otros cuantos postes de luz. Y a ver, vamos a ver qué tal se ve. Vaya, la prisión se ve bastante increíble. Una parte se ve rara porque el techo de cristal, pueden darse cuenta, pero sí hay techo. Nada más que es de cristal, pero se ve muy raro que sea de cristal. Pero bueno, la verdad me ha gustado. Vean, está bastante bien. Me ha encantado esta prisión. Veanla, está súper épica. Está bastante gigante. Y vean eso. Nada, puede ser, está muy increíble. Ahora lo que me falta es traer a prisioneros. Así que vamos a traer algunos cuantos prisioneros, que es la verdad lo que me hace algo de falta. Ok, después de mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho tiempo, pues ya he conseguido bastantes prisioneros. La verdad ya son un montón y vamos que estos ya creo que son los últimos. Creo que son los últimos, vamos a ver y vámonos, vámonos de aquí. Perfecto, chicos, hay que irnos a toda prisa, vámonos de aquí. Necesito llevarme todo esto porque esto va a ser muy bueno, genial. Vamos a dejar esto por aquí y vean, ya tenemos 93, tengo 93, esto es muy bueno. De hecho ya tengo un método para meterlos rápido. Me pongo aquí pegado y los empiezo a dejar adentro, vean eso, ahí estamos. Perfecto, vamos, uno más, otro más, otro más y otro más. Ok, ¿qué dice? Ya no puedo, ¡ay, he llegado al límite! ¡Bien! Pues tú te vas por ahí. Tú te vas por ahí, ya, no te necesito. ¿Qué hice? ¿Y dónde puedo dejarte? ¿Qué hago contigo? No lo sé, no sé qué hacer contigo. Ok, pues te voy a dejar aquí. ¿Qué dice? ¿Una cama? No puede ser, me falta una cama. A ver, ok. Un guardia y una regadera y cama. Ok, cama, regadera y guardia. Ok, vamos a ver. Aquí contratamos a otro guardia. Bien. Y necesito ya nada más por último. Es que ya no sé ni dónde. Ya no sé ni dónde colocar camas. Ok. Bueno, vamos a colocarle en esta de por acá. Vamos a ver. En la parte de ahí. Es que vean, he llenado todo. A ver, ahorita vamos a ver cómo se ve esto por dentro. Vamos a colocar una cama.
y una regadera, pues es que ya no tengo mucho. Es que en los baños, los hiperbaños que hice, bueno, vamos a colocar solo como única, vamos a colocar una ahí adentro, en esa celda. Y vamos a ver, ¿qué más me falta? Asistencia. Ah, otra. Otra. Sí, una regadera más. Pues al parecer necesito una regadera más. Ok, bueno. Por si acaso, vamos a ir a funcional. Vamos a ir a necesidades de vida. Y voy a colocar por aquí dos regaderas. Ya. No más que esto. Genial. Vamos a ver, tenemos una prisión con 100 personas. Vamos a ver cómo está esto. De hecho, sí tengo techo. Se ve algo raro porque parece que no hay techo. Pero no, sí hay techo. Solamente que mi techo es de cristal. De hecho, pueden verlo por aquí. Vamos a ver la hipercelda. Vamos a ver la hipercelda. ¡Bueno! No puede ser. Está lleno. Vean, todos están dormidos con su osito. No puede ser. La hipercelda está llena. Vean esto. Genial. Hasta tenemos unos que están siendo hiperbuscados. Vean, tenemos a los hombres más buscados por el FBI en nuestras hiperceldas. Vean, genial, chicos. No sé por qué no todos están dormidos. La mayoría están dormidos. Y bueno, algunos ya se van a despertar. Pueden ver, aquí tenemos nuestras celdas. Y todos están ahí pendientes. Vean eso, chicos. No puede ser, de verdad que la celda nos ha quedado increíble. Ah, mira, aquí me queda un poco de techo de cristal. Se ve padre, ¿no? Sí, me gusta cómo se ve como un simple detalle. Vean eso, no puede ser el movimiento. Nuestra celda, vean, está brutal. Hemos llegado a conseguir 100 personas en nuestra cárcel. Vean cómo hace el movimiento. Vean cómo bajan todos. Son muchísimos. No puede ser, eso está increíble. Pero bueno, chicos, la verdad se ve demasiado brutal. Vean la prisión que hemos construido. O sea, está hiper increíble. Vean cómo se ve, me encanta cómo se ve esto de por aquí. O sea, vean toda la gente cómo está. Y son muchísimos los que tenemos adentro. De verdad, vean, son demasiados. Me encanta cómo se ve. La verdad nos ha quedado una prisión bastante padre. A mí me ha gustado mucho nuestra prisión. Quiero ver el movimiento adentro cómo es. Vean, esta es la vida en una prisión de 100 personas. Vean, aquí todos se pasan a servir comida. Sí, está muy bien hecho, vean. Todos se pasan a comer, todos están ahí agarrando su comida. Y tenemos muchísimo, pero muchísimo. Ok, tuve que construir a última hora esto. O sea, este comedor a última hora. ¿Por qué lo tuve que construir a última hora? Bueno, yo sé que no se ve muy bien. Vamos a ponerle aquí en la parte del piso de abajo, piso 1. Vamos a irnos a la parte de este comedor. Y perdonen la es que ya no pude, ya la última hora ya no pude colocarle más. De hecho, vamos a colocar solamente algunos. Vamos a ver, porque a última hora lo tuve que hacer. Sí, o sea, ya no me quedó de otra. Lo tuvimos que hacer a última hora, este comedor, porque ya no me daba abasto. Ya no me daba abasto con todo lo que tenemos. Pero bueno, aquí ha quedado la cafetería con parte el comedor, que pueden ver que sale de un lado. Y aquí en esta parte sale del otro. Y aquí están todas las mesas. Sí, está muy pero muy sucio. Yo creo que para eso nada más necesitamos conseguir a otros dos conserjes. Vamos a ver, dos conserjes más. Y yo creo que con esto, sí, porque si no hacen un reguero de suciedad. Y ok, bueno. Ah, mira, esta idea que tuvimos aquí. Vamos a ver, porque creo que esto me ha ayudado mucho. Más que nada con la limpieza. Tener algunos botes de basura por la parte de afuera. Bueno, es funcional, de hecho. Vamos a ver, voy a colocar otro por aquí. Vamos a colocar algunos cuantos. Y esto nos puede ser de mucha ayuda. Algo que me falta ya nada más para terminar esto es colocar nuestra recepción. Vamos a colocarla aquí, al frente de la prisión. ¿Y qué dice? ¡Ay, no tengo dinero! Me falta muy poco dinero. A ver, solamente faltan unos cuantos segundos, ¿no? Con unos cuantos segundos, pero a ver. Es que la otra no me gusta. La otra no me gusta, porque es esta la recepción fea. Pero esta está mucho más bonita, vean eso. Sí, esta recepción está mucho más bonita. Y vamos a colocarla aquí, al frente. Ya, con esto tenemos una prisión consolidada. Vean, aquí tenemos nuestra recepción. Pueden ver, aquí tenemos la basura. Y todo eso pertenece a la parte de oficinas de nuestros trabajadores. Pueden darse cuenta, de hecho tenemos muchas cámaras. Tengo un montón de cámaras. Sí, tengo cámaras en las regaderas, eso es un poco perturbador. En las camas, en los gimnasios, en el área de comedores, en las oficinas, en la sala de cine.
y pues prácticamente en todas partes. Así que bueno, chicos, un video bastante largo, pero bastante divertido, porque hicimos muchas cosas. Así que bueno, espero les haya gustado. Díganme qué tal les ha parecido esto en los comentarios. La verdad siento que estuvo demasiado épico. A mí me gustó mucho porque hicimos bastantes cosas y así se ve una prisión de 100 personas en Roblox. Pueden verla. Sí, cambia bastante de cómo empezó al inicio del video. Pero sí, pasamos de no tener nada a tener 100 prisioneros y eso está bastante épico. Así que chicos, espero les haya gustado. Por favor, dejen su like. Este video me costó muchísimas horas hacerlo y de verdad, por favor, dejen su like. Para conseguir 100 personas en una prisión de Roblox me he tardado muchas horas, así que por favor les pido un buen like. Así que bueno, espero les haya gustado y sin más que decir, me despido. ¡Adiós!